es conocer un poco su historia uh-huh. y de esa manera también concientizar, ¿no? Exacto, exacto. Y dejar un mensaje también. ¿Eh? Yo siempre digo que cuando hay una historia por conocer, se deja un mensaje, pero el mensaje también cada uno lo interpreta uh-huh. de acuerdo a su manera, y eso es lo interesante. Vamos a conocer la historia de Leonardo. Dice, hola, yo soy Leonardo y me gustaría, a través de ustedes y de mi hermana, ahí estamos viendo, a Leo, quien escribe, contar un poco mi historia de vida. En el año 2017 sufrí dos ACV hemorrágicos. Lo mismo me dejaron hemipléjico de mi lado derecho. Gracias a mi obra social puedo y sigo realizando las rehabilitaciones uh-huh. correspondientes. Tan solo tenía 22 años cuando esto sucedió. Puedo caminar con andador, a veces solo, pero todavía no logro el equilibrio completo. Estos daños me sacaron los mejores años de mi vida, pero aún así soy agradecido por tener todos los recuerdos intactos. Puedo hablar, leer, entender, y mi enfermedad se llama trombofilia, que hoy está controlada. Uh-huh. Ustedes se preguntarán, dice Leo, ¿por qué quiero dar a conocer mi historia? Es porque para mí, como para tantos, nada es fácil para nosotros los discapacitados. Al contrario, todo es más cuesta arriba, uh-huh. es más difícil, como por ejemplo, conseguir una compañera. Yo hoy tengo 29 años, solo cuento con mi hermana, cuñado y sobrinos, porque mis padres ya están viejitos. Esta es un poco la uh-huh. historia de Leo. Tenemos a Sil, su hermana del otro lado. Sil, por teléfono, gracias por recibirnos. Sil Zanotti, ¿cómo estás? Con Martina Daniz te saludamos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Desde ya, gracias por el espacio. Sí, acá estamos con Leo escuchando. La idea de compartir su historia fue de los dos, ya que no es fácil. Uh-huh. Mi nombre es Silvina. No es fácil para cualquier discapacitado con capacidades diferentes poder insertarse en un mundo donde todavía la sociedad sigue siendo, no sé si empático es la palabra, pero no es fácil conocer, no es fácil salir, no es fácil ir a un boliche, a un pub. Nosotros vivimos en una localidad muy pequeña. Leo tuvo mucho tiempo de evitar la misma manera, porque de hecho su rehabilitación la hacía ahí. Leo tenía pareja. Silvina, te voy a pedir a ver si te podés mover un poquito para ver si tenemos una mejor señal, así te podemos escuchar un poquito mejor. Estás allí relatando la historia de Leo, un poco lo que también contábamos antes de presentarte, ¿no? Me desconecto de los auriculares porque no sé algo. Ahí te escuchamos un poco mejor. Sí, ¿cómo? Ahí te escuchamos mejor. Ah, dale. No, te decía esto, dar a conocer tu historia, porque quizás nosotros no conocemos dónde los discapacitados tienen la posibilidad de conocer a alguien. Claro. Leo a los 29 años, no le es fácil ir a un boliche, claro. No le es fácil utilizar aplicaciones que están para conocer personas. Uh-huh. Como dije antes en el texto, yo soy la única hermana aquí en Córdoba, mi hermana mayor está en Mendoza. Y la idea es esta, es si ustedes, si del otro lado hay gente que sepa dónde, que se nos pueda informar, de última, si hay alguien que esté interesado en conocerla, de que el mundo también, porque vuelvo y repito,
la discapacidad para todos, ya sea cualquier tipo de persona, es difícil, es muy difícil insertarse en el mundo. Perdón, sí, te escuchamos un poquito ahí, se nos va la señal un poquito. A ver, ¿vos nos escuchás bien a nosotros? Sí. Ahí nos escuchás bien, Sil, ¿no? Ahí te escucho bien. Ahí sí. Te escuchamos, y nosotros también te escuchamos bien ahora. Sil, vos sabés sí. Que, ahora te escuchamos bien. Vos sabés, Sil, que lo que está diciendo y la historia de Leo... Sí. Es muy importante porque a veces una cosa es que vos nos mandes esto y que nosotros lo compartamos uh-huh. Y que es muy movilizador. Sí. Y otra cosa también sí. Es escucharte. ¿Por qué? Sí, sí. Porque en mi caso yo me siento muy identificado con la historia porque... Me pasó de tener a mi papá falleció en el 2010 de ACV y yo tuve, bueno, 4 años. El ACV suele ser a veces muy destructivo uh-huh. Y es muy difícil para la familia poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno puede ver un ratito y otra cosa es el día a día. No es para nada fácil. Por supuesto que uno acompaña, ayuda, está presente. El ACV deja secuelas y las secuelas de Leo difieren totalmente de otro caso, ¿no? Exacto. Eso es totalmente entendible. Pero es algo que a mí me pega muy de cerca. Y que vos puedas contar esto, que la verdad pega mucho lo que decís, Sil. Pero está bien que sea así porque es una realidad. Hoy vivimos en un mundo... en donde nos cansamos de escuchar que hablan de la inclusión, sí. Que hablan sí. De que vamos a hacer esto, de que la salud, de que hay que ser más inclusivo. Y cuando vamos a la realidad de escuchar lo que vos decís, Sil, yo no veo para nada una inclusión. No. ¿Me explico? No. No hay. No. No la hay. No. Entonces, a ver, si no hay una inclusión y con tu relato, Sil, un montón de familias se están sintiendo identificadas, Si totalmente, no hay, creo que sí. Si no hay inclusión en las grandes ciudades, vos recién decías, nosotros somos una localidad más chica, qué difícil es que llegue a veces a los lugares más chicos también, ¿no? Digo, no sí, es sí. Para nada fácil. Entiendo que la familia es importantísimo que acompañe, ¿no? Totalmente. La familia es importante. Nosotros somos poquitos. Yo tengo adolescentes grandes ya que ayudan, que están. Pero a Leo no le hace falta la familia, obviamente, pero a la edad de él le gustaría compartir momentos, salida. Gracias al... él se encuentra con auto, con casa propia, y no es fácil, volvemos a lo mismo, escuchar a alguien que lo quiera como es, voy a ser real, que lo quiera como es mucho, porque él tuvo 2 ACV, mucho, él habla, él camina con andador, él entiende, pero la instrucción no es fácil. Sí. Hay veces... Entonces, si hay del otro lado de esta pantalla alguien que está escuchando, no sé, que nos diga dónde se puede conocer, que nos diga si tiene el interés de conocerlo, claro. Un mensaje, un chat, porque quizás yo me vaya de este mundo, o mis viejos, o no sé, porque la vida es así, sabemos más que nadie que en instantes se nos va, más que nadie sabemos eso. Leo estuvo 2 ACV al borde de la muerte. ¿Me escuchás? Sí. Allí estamos viendo inclusive imágenes, Silvina, de su recuperación, por ejemplo, en Fuprom, aquí en Villa María. Digo, hay mucha gente... Fuprom. Exacto, hay mucha gente que a lo largo de este tiempo, evidentemente, lo ha ayudado y mucho a Leo para que pueda estar mucho mejor, ¿no? Luego del ACV. Muchísimo. Exacto. Y bueno, muchísimo. Y el agradecimiento seguramente para todos ellos. Pero bueno, siempre estoy agradecida. Exacto. Siempre porque él era empleado lácteo,
y con tan poco tiempo de trabajar se jubiló como empleado lácteo, tiene una muy buena jubilación. Y de ahí una rehabilitación desde hace 7 años, claro. La medicación con cobertura completa. Eso se agradece. Porque, Silvina, son humanos. Cuando hablas de conocer a alguien y demás, te pregunto específicamente, ¿poder conocer amigos, amigas, tener un grupo de gente que esté más cerca de él, una pareja? Digo, ¿a qué te referís puntualmente de ampliar un poco ese círculo? Puntualmente, disculpa, te entiendo la pregunta. Puntualmente me refiero a una pareja. Uh-huh. ¿Por qué una pareja? Porque yo trabajo, porque ya también tengo mis hijos, porque mis hijos están grandes. Y la verdad que no quiero que él termine solo. Él tiene ganas de compartir momentos, salidas, comida, una charla, ¿me entendés? Una pareja. Uh-huh. Y que amigos, no es fácil, no amigos lo tienes, no lo sido. Silvina, ¿amigos tienes ahí en James Cray? No, porque te cuento que Leo... sus amigos ya están casados, con hijos, sí tiene amigos solteros, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, no es fácil de que se lleguen cada tanto bien, sí, sacarlo, llevarlo a algún lado, eso lo hago yo con mi marido, ir a comer, pero lo que él necesita es una pareja para compartir todo eso. Yo sé que a lo mejor este no es el espacio. Sé que existen aplicaciones, pero que no han sido útiles para él. Sí, sí. Tengo bien. Uh-huh. O tal vez sí el espacio, Sil, porque lo que vos estás contando hoy es una realidad y las realidades deben ser contadas. Porque del otro lado, yo imagino, ¿cuántas familias están pasando por lo mismo y por esta situación? Y es muy entendible tu lugar. Creo que tu lugar hoy, como hermana, no digo que esté resuelto, pero está acompañado. Pero lo que vos estás haciendo es pensar a futuro. Y me parece que es muy entendible. Nos encantaría algún día coordinarlo. Yo sé la historia de Leo por mi amigo Hermes, un gran abrazo. Uh-huh. Y conociendo a Hermes, conociendo a la familia de Hermes, sé de la madera que es Leo y la familia de Leo. Por ende, nos encantaría en alguna oportunidad, sin molestar tanto, que él por ahí esté en Villa María, aunque sea charlar, conocerlo. Que venga el pez. Que con su tranquilidad de que pueda ir hablando, podamos aunque sea charlar 5 o 6 minutos con él. Desde ya nosotros, Sil, agradecemos mucho el tiempo. Sé que él ve el programa. Uh-huh. Yo sé de él desde hace muchos años. Inclusive, recién cuando veía fotos, me acordaba cuando Hermes me contó hace ya muchos años atrás lo que había pasado en su momento. Uh-huh. Al cual quiero mandarle un gran abrazo. Yo, la familia. Te lo paso para que por lo menos te diga. ¿Gracias? Sí. A ver, pásamelo. Leo, ¿estás ahí? Hola. Hola. Gracias por todo. Oh. Gracias, Leo. La verdad que es sumamente emocionante escucharte, Leo. ¿Nos mira siempre? Gracias. Sí, siempre. No, fiel televidente de modo directo. Bueno, es muy lindo escucharte. Y bueno, y nos encantaría que vengas algún día al piso, Leo. ¿Puede ser que vengas acá al canal a charlar con nosotros? Yo sí, me encantaría. Vamos, Leo, querido. Sí, señor, sí, señor. Te esperamos. Vamos a coordinar con Sil. Dale. Moni, la producción se va a coordinar. Cuando sí, algún día tenga que venir alguna rehabilitación, que lo que quedemos que podamos coordinar con la agenda, lo esperamos acá y charlamos un rato. Yo quiero decir algo, Martín. Sí. No es fácil, Martín, cuando te pasa que una persona sufre este ACV, que es una cosa, mirá, y que muchas veces cronicamos,
todo lo que hay después para una familia, uh-huh. A veces muy cuesta arriba, a veces más, a veces menos. Y lo que está haciendo Sil, vos como hermana, es para aplaudir, de contar gracias. La historia, de concientizar. No tengo dudas que Leo está totalmente acompañado mm-hmm. por la familia, pero lo que hace una hermana sí, sí. es decirle, piensa en puro el futuro. Corazón, el día de mañana, ¿qué va a pasar si yo no...? Porque pasan esas cosas, sí, Martín. Sí, ¿eh? Claro. El ACV es devastador. Totalmente. Es devastador. Es diferente en cada caso. A mí me pega muy de cerca por papá, pero por eso, el poder ayudar, el poder estar. Y como muchas otras enfermedades, si no lo vivís, no tenés dimensión de lo que es. De lo que es para quien lamentablemente sufre esta enfermedad y para la familia también. Por ende, por eso, la invitación está abierta para que Leo pueda venir cuando por ahí ande por acá cerca, que tenga que venir a algún turno o lo que sea. Coordinamos Dale. Y charlamos aquí en vivo. Nos encantaría conocerlo y charlar un rato, ¿por qué no? Y Dale. Que nos cuente un poquito, Dale. Sí. Coordinamos para eso. Vamos. Ningún problema. Bueno, sí. Muy bien. Muchas gracias, Sil, a vos. Un beso a enorme a Leo y a toda la familia. Gracias a ustedes por el espacio. Chao. Por favor. Un abrazo. Abrazo, Sil. Abrazo grande, Leo. Un gran abrazo, Bueno, chao, esta es la historia de vida de.